La escandalosa frase que se escuchó en Telefe, las denuncias contra Heymán Moni Corazza. Un escándalo se desató hace algunos días cuando Marcelo Corazza fue detenido tras ser acusado por abuso de menores. Como si fuera poco, Heymán Moni también se convirtió en el foco de todos los medios al ser involucrado por un joven que dice ser su expareja. Ahora bien, hace algunas horas en Socios del Espectáculo revelaron cuál fue la frase que se escuchó desde las autoridades de Telefe en los pasillos. Al parecer no están atravesando un buen momento en medio de todo el escándalo y el final de Gran Hermano. Según revelaron en el programa del 13, todo está mal en el canal de las Traspelotas, el día de ayer fue un polvorín en Telefe. Una semana en la que no pueden creer cómo se acumularon dos casos de denuncias ligadas a la corrupción de menores con un scratch en redes para un canal que vive pendiente de ese mundo. Tienen un reality que interactúa con las menciones de todos los días y pasó de ser el trending topic de la final del reality a una cuestión ligada a la corrupción de menores por parte de dos integrantes. Uno histórico, ganador de Gran Hermano, Marcelo Corazza y, otro, una figura de la televisión pasando su mejor momento como es Heymán Moni, agregó. Eso no fue todo porque en Socios del Espectáculo contaron cuál fue la letal frase que lanzaron sobre el tema, la corrida de abogados. De gerentes, ¿qué decimos, qué no decimos, qué términos usamos? Ojo con esto que puede quedar peor. Ojo con esto que deja un vacío legal, ojo que acá puede ser condenable. Y para Mount. Este es un canal que depende de su casa central donde estas cosas no pasan. Pudimos confirmar que la orden de suspender habría venido de arriba, de los dueños del canal y algo para sumar también. Estuvimos hablando con mucha gente de allí que dicen en la mejor semana, terminando un éxito. Estamos viviendo nuestro propio reality, revelaron.